Carlos, Oye, pero ¿cuál era el objetivo del argentino que ¿no? empujó al carpintero a que robara el cuadro? Pues un fantástico, grandioso timo, no sé cómo decirlo. Tenemos que poner por delante lo de presunto porque, repito, que no se ha podido confirmar. Pero vamos, prácticamente. Durante los 16 meses que la Gioconda estuvo en paradero desconocido, el tal Eduardo Valfierro, el argentino con nombre falso, vendió 6 Giocondas falsas a otros tantos coleccionistas de arte, muy hipermillonarios, diciéndoles que esa era la original, la robada en el Louvre. Porque este timador, meses antes del robo, le había encargado a un pintor francés experto en falsificaciones, a Yves Chaudron, que hiciera 6 copias de la Gioconda. Dijo, hazme 6 copias clavadas, ¿eh? Inmediatamente después del robo, cuando ya todo el mundo estaba enterado de que la Gioconda había volado, el argentino utilizó sus contactos, hizo creer que la Gioconda estaba en su poder y la vendió a 6 coleccionistas. Los 6 compradores, bueno, que cada uno pagó 300.000 dólares por la pintura, estamos hablando del año Ya ves. 1911, creyeron que la suya era la original, ¿no? Cuando se recuperó la verdadera Mona Lisa, nadie pudo denunciar, porque los adquirientes podrían haber sido acusados de comprar obra de arte robada y Claro. encima quedarían como unos panolis timados, ¿no? Dicen, venga, que yo compré la Gioconda, tú eres tonto, ¿no? Estaban pillados, hicieran lo que hicieran. Con el robo de la Gioconda, la pintura de Leonardo, bueno, pues por supuesto multiplicó su fama, ¿no? Como dice la autora, escribió un libro que se llama El robo de la sonrisa, la autora es Rita Scotti. Dice en su libro, Mona Lisa abandonó el Louvre siendo una obra de arte y volvió convertida en un icono, ¿no? La lástima es que sí, en un icono con el colesterol alto y con bruxismo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, siempre me levanto con Nieves, muchas este gracias. día Mañana más. Mañana más, Un muchísimas gracias a beso. ti, Marta, un beso. Desde lejos me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal Pues que cerramos la estoy ventana, y lo pero poco que atención porque ahora les damos opciones. Si se quedan en esta sintonía, van a escuchar la programación local y regional y a menos 20, Carrusel Mundial con la segunda semifinal de Qatar, partidazo Francia-Marruecos. Pero también tienen la posibilidad desde ya de seguir la alfombra roja del Liceu de Barcelona y la gala de los Ondas. Y para esto tienen que sintonizar Ser Más o escucharlo a través de la aplicación o también verlo en YouTube y a través de las redes sociales de la cadena Ser. Así que les damos opciones para disfrutar acompañados de la radio. Hasta mañana, un beso. Premios Ondas 2022. Cadena Ser. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial con la retransmisión de los Premios Ondas, la edición número 69, desde un escenario, créanme, incomparable, el Liceu de Barcelona. Les vamos a contar en las próximas horas todo lo que pasa en esta ceremonia que va a entregar los galardones a lo más destacado del periodismo nacional e internacional, de la música, de la radio, de la cultura, las series y la publicidad. Una gala presentada por Aymar Bretos, director de Hora 25, y por la actriz y cómica Jun Barrera. Vamos a pasar una noche de radio con mucha gente, con muchos invitados, con un equipazo y sobre todo con una mujer maravillosa que no puede faltar en ninguna gala y menos en una gala de los Ondas. Rosa Badía, ¿qué tal? Buena Qué tarde. Bien, Pepa Blanes, coincidir contigo en el Liceo, además, en la Rambla de Barcelona. Claro, porque habíamos coincidido en las Ondas, sí, pero sí. Nunca presencialmente. No en los Ondas. No en los Ondas, presencialmente. Habíamos hablado mucho de cine, sí. De cultura, pero ahora vamos a hablar de
radio, que es una cosa que nos une a las dos. Y que nos encanta. Exacto. No solo nos encanta hacer radio, sino hablar en general y hablar de radio y de comunicación. Decía que Rosa es una de las mujeres que más sabe de los premios Ondas. Bueno, no sé si sé más, pero he estado muchas veces en los premios Ondas. Hay anécdotas que le iré sacando para que cuente de lo que ha pasado todos estos años. Y la verdad es que esta es una noche muy especial porque después de 2 años de pandemia, con cancelaciones, restricciones, con un mundo que ha tenido que adaptarse a esta situación, ahora con la guerra de Ucrania, con la situación de inflación, de crisis, esta también es una gala de celebración. Sí, volvemos a lo grande y por eso volvemos a estar de nuevo en el Liceo y además, como tú has visto, porque estás aquí desde primera hora de la mañana, la fiesta no empieza ahora, ni empieza con esta transmisión, ni empieza a las 8 con la gala de los Ondas, propiamente dicha, sino que ya se ha iniciado esta mañana, al mediodía, en el Palauet Albéniz, con el encuentro entre todos los invitados, la recepción, la comida. Son los premios que dan mucho de sí, que duran mucho, que se celebran mucho. Sí, la verdad que sí. Hemos estado en el Albéniz, había un ambiente muy festivo. Sí. Veíamos a Francino con su chupa amarilla emocionadísimo. La de Coronas. La de Coronas, sí, ha contado ahí todas las anécdotas. Y la verdad es que es un... Yo nunca había estado y es un encuentro muy especial, ¿no? Sí, con este solazo, además, que ha salido en Barcelona. Bueno, hemos tenido una suerte tremenda porque ayer llovía, anteayer llovía, hacía viento, frío. Y hoy, de momento, y lo que importa, estas primeras horas del día... Y ahora que está sucediendo la alfombra roja, ahora que hay un tramo de la Rambla que está cortado y por donde están desfilando todas esas estrellas que luego desfilarán por los micrófonos de la SER también, pues está muy bien que hoy no llueva. Ya sé que hace falta lluvia, pero hoy no, por favor. No, hoy no. Bueno, decíamos que es un año muy marcado por la guerra de Ucrania, iremos comentando. Hay muchos premiados periodistas que tienen relación con la cobertura del conflicto, iremos comentando todos esos premiados. Yo quería, antes de pasar a la alfombra roja, que ya ha empezado, preguntarte qué esperas de ese tándem, Aymar Bretos y Jun Barrera. Bueno, espero grandes cosas, sobre todo porque esta mañana los escuchaba ya en la radio y ya se notaba que había química, o sea, que se entendían bien y que nos vamos a reír con ellos. Bueno, con Jun Barrera está garantizado. Y además Aymar Bretos es que lleva ya un bagaje teatrero, ¿eh? Porque con Hora 25 se está recorriendo España y alguno de los teatros de España. O sea que yo estoy convencida que lo vamos a pasar bien y que va a haber momentos muy emocionantes. Sí, yo la verdad es que también lo creo. Aymar se crece en un escenario. Esto no se lo vamos a decir en persona porque si no se lo cree todavía más, entonces no se lo vamos a decir, pero saldrá guapísimo y va a ser una gala estupenda. Si os parece, porque nosotros estamos aquí dentro del Liceu, pero como decimos, hasta ahora los invitados están llegando, hay algunos que van a subir después durante la ceremonia cuando recojan el premio a hablar con nosotras, pero antes, en ese punto, en esa alfombra roja, con los nervios, en un set de la SER, hay un equipazo de la cadena SER, pero entre ellos los que tienen el micro son Elisa Muñoz y José Manuel Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Pepa? Aquí estamos, con nervios también, porque es muy bonito ver llegar a la gente, cómo se saludan, el ambiente que hay en esta alfombra roja, ver el Liceu brillar otra vez de esta manera. Ya tenemos por aquí los primeros invitados, pero aquí también tengo a Elisa para comentar esta noche tan especial y nos hace muchísima ilusión compartirla con vosotras, con Rosa y contigo. Sin duda, porque además estar en este teatro que es histórico, es precioso, ya se está llenando el hall de entrada de gente, de invitados también que veo al fondo de la alfombra roja y ya tenemos aquí al primero, además, a Dani Fernández, en Ondas, a artista... Fenómeno musical del año. Fenómeno musical del año, efectivamente. Sí. ¿Cómo estás? Pues nervioso y contento, pero muy agradecido de que hayáis pensado en mí, de que se me haya dado, no sé, la oportunidad, ¿no?, de recibir este premio, porque sé la magnitud, ¿no?, de este premio y como que pesa bastante, ¿no? Como no todo el mundo puede decir que tiene un Ondas y con 31 años nunca pensé que lo iba a conseguir, así que... Y hay una cosa muy bonita que es fenómeno musical y yo me preguntaba, ¿tú también has experimentado el fenómeno fan a los 18 y a los 30? Sí. ¿Cambia el fenómeno fan a los 18 y a los 30? Pues yo lo bonito que tengo es que ahora mi fenómeno, por así decirlo, musical, como dice la palabra, es mucho más musical, por así decirlo, ¿no? Le doy mucha más importancia a otras cosas, ¿no? Que yo creo que cuando era más chaval tenías otras cosas en la cabeza, ¿no? Yo creo que eso nos puede pasar y que cuando vas evolucionando, cuando vas creciendo, pues piensas en otras cosas, ¿no? Y ahora pues le doy mucha más importancia a componer, a salir a tocar con mi banda y eso es lo que más me hace feliz, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que estoy mucho más tranquilo también. Bueno, como dice José, empezaste muy pronto, con 18 años, pero fuiste muy valiente porque decidiste en un momento dado pues dejar aparte tu otra banda, Auri, emprender un camino nuevo
te está yendo muy bien. Así que yo imagino que esto es una tranquilidad, ¿no? Ya para el futuro, para nuevos proyectos, nuevos trabajos, discos. Sí, bueno, en el mundo de la música es verdad que es muy difícil tener una tranquilidad, ¿no? Pero sí te puedo decir que a nivel de felicidad es el mejor momento de mi vida. Y estoy muy feliz. Puedo decir que tengo una completa felicidad en mi vida profesional y personal, que muchas veces hasta me da vértigo y miedo el decir, ¿y si esto se termina? Y me gustaría decirte que ya no solo por lo que estoy consiguiendo, ¿no? Porque como plan de muchos amigos y gente cercana me dice, pues Dani, ¿cómo lo estás petando? ¿Cómo lo estás consiguiendo? Y yo siempre me quedo en mi cabeza y digo, si realmente yo soy feliz porque estoy viviendo una serie de momentos que yo nunca pensé que iba a volver a vivir, ¿no? Entonces, estoy muy, muy feliz en este momento de mi vida. Miro con cariño, por supuesto, atrás y veo lo que cuesta llegar hasta aquí y por eso también le tengo mucho respeto al futuro. Pues Dani Fernández, disfruta de esta noche. Haznos disfrutar también con tu música. Eso y nada, enhorabuena. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, pásalo bien. Pepa, esto ya es un goteo. No parar, ¿no? No parar. Tú tienes experiencia en alfombras rojas. Sí. ¿Qué te voy a contar? Hoy estoy más tranquila aquí sentada. Sí, pues es que ya viene el siguiente, y el siguiente que viene aquí en medio es que ¿quién es? A ver por la voz, porque tiene una voz. Bueno, sí, ya, yo ya he hablado esta mañana, para, sí, y ya me ha dicho Pepa, prepárate que vamos a volver a hablar. Sí, la tengo en el pinganillo. Venga, va. Yo no tengo pinganillo, pero pues a ver qué dice Buena Fuente. Mucha salud, mucha paciencia. Esto es como un entreno para las Navidades, ¿no? De gente y fiesta y todos bien vestidos, mal cenaos, pero bueno, digamos que este no es el objetivo de la noche. Bueno, este es un premio especial. Tienes ya no sé cuántos ondas, lo hemos hablado esta mañana. Sí, cuatro, sí, me parece, ¿no? Sí, creo que me han dicho cinco, tuve que preguntarlo. Cinco eran. Fíjate, te has perdido la cuenta. ¿Pero cómo es esto? Ya se pierde la cuenta del número de ondas que se tiene. Son muchos años. Pero bueno, este es especial, decía, porque bueno, es un programa que ya no se está emitiendo. Sí. Un reconocimiento también al equipo, hablabas, sí, ¿no? Y bueno, la tele, este programa en concreto, te hizo como reenamorarte de la tele, ¿no? Como sí, del medio, pero en realidad también tienes otro medio ahí amante, que es la radio. Claro, ¿con claro, cuál te quedarías en este momento de tu vida? Supongo que va por rachas. Mira, yo soy un afortunado, que quede claro de entrada, porque no tengo tiempo para explicarte todo lo que justifica esta sensación, pero, por ejemplo, compartir formatos es una cosa que a mí la gente por la calle, la mayoría de gente me para por la radio. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que, no quiero dar cifras, pero de 8 sobre 10 son hombre la radio, hombre el nadie. Es que nadie sabe nada, también se puede ver. Sí, además. Hombre. Pero hemos conectado de una manera muy, muy divertida con un programa intemporal que te rompe, te saca del ruido diario. En fin, que os voy a contar de cómo está el mundo. Y esa especie de oasis de improvisación es que nos va tan bien que fíjate, el Ondas que recogimos también por el nadie fue maravilloso. Y yo qué sé, pero este de la tele, esta tele tan cuestionada siempre, que no sé qué. Al final yo hice un programa, hicimos con los compañeros, en la época más jodida que me podía imaginar yo. Yo no sabía lo que me venía encima, ¿eh? Fui tan contento a Madrid en el 15 y vino de todo. Vino las revueltas en Cataluña, que me tocaban de cerca, yo estaba allí, digo, ¿pero qué pasa? Vino la pandemia, vino todo. Y yo ya hablaba con una compañera, dice, tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos, seguimos con la antorchita del entretenimiento en la época más difícil que he vivido en mi vida. Cuando era más necesaria, quizá. Cuando era más necesaria, siempre lo es, pero vamos, aquellos días del encierro ya no, ni te cuento, ¿no? 50 programas encerrados en casa. Hombre, pues si te premian y reconocen eso, a mí me hace ilusión, sí. Pues Andreu, disfruta de la noche. Gracias. Veo que vienes muy bien acompañado, sí, que también se están preparando para entrenar para la Navidad, sí, con la fiesta, así que disfruta muchísimo. Bueno, y enhorabuena. Ya que lo dices, vengo con la familia, que es básica en la historia de este premio. Yo estoy trabajando en Madrid y ellas dicen, vamos a venir a Madrid. Y yo como sufridor, no vengáis, ya estoy yo. No. Y cuando vinieron, todo empezó a ir bien. Pues imagínate, ¿cómo no iba a ser? Talismán, gracias. Hasta luego. Pues sí, es que está aquí Silvia Abril y su hija, que se están haciendo fotos, nos están haciendo fotos. Y Pepa, tenemos siguiente invitada. ¿A quién tenéis? Pues a la alcaldesa de Barcelona. Bueno, por favor, son palabras mayores, protocolo. Estamos en directo a la alcaldesa, está Pepa Blanes al otro lado haciendo un programa especial de estos Ondas. Unos Ondas que nosotros, porque somos de la radio y de la SER también, muy especiales, porque es volver al Liceu, ver Barcelona, ver este teatro lleno de gente. ¿Cómo vive usted?
o tú, si te puedo tutear, una gala, vale, pues tú, una gala de los Ondas. Pues nada, con una alegría inmensa, porque los premios Ondas siempre son una fiesta muy querida en Barcelona. Para nosotros son unos premios muy, muy apreciados, porque son los premios más importantes de la radio, que se habían extendido, ¿no?, también de forma muy generosa al mundo audiovisual, a la música, que reúnen a un montón de talento. Pero claro, venimos de 2-3 años muy duros, con la pandemia, donde lo hemos tenido que hacer todo limitado, con mascarillas, con distancias, con... Estos son los primeros premios Ondas que podemos celebrar con toda la alegría, sin límite, ¿no?, y disfrutándolos a fondo. Entonces creo yo, se respiran unas ganas enormes, y como dices, el Liceu y la Rambla es el lugar emblemático al que volver. A lo mejor tienes algún recuerdo de pequeña de los Ondas, no sé si en tu casa se escuchaba la radio. Pues claro, de pequeñita de los premios Ondas no recuerdo, pero sí recuerdo, bueno, yo vengo de familia muy humilde y recuerdo cuando me dejaban mis padres, que estaban atareados, y me dejaban con mis abuelos, que vienen de Huesca, de ser pastores, que vinieron a la ciudad como migrantes para trabajar. Pues eso, mi abuela limpiaba casas de casas ricas, mi abuelo también hacía trabajos muy sencillos, y mi abuela, que casi no sabía ni leer ni escribir, se pasaba el día con la radio. Recuerdo perfectamente ese transistor, ¿no?, de color gris plateado, que la acompañaba por la casa a todas horas. Escuchaba muchísima radionovela, ¿no? Me acuerdo de esas voces, de los personajes. O sea, forma parte de esos recuerdos de la infancia, ese transistor de mi abuela. Pues Ada Colau, muchísimas gracias. Sabemos que es fan de muchas cosas, de Cardo, que se ha echado una foto esta mañana en el Albéniz, el año pasado de Deforme Semanal, del podcast, que te tenemos fichada, los gustos. Bueno, pero es que estos es que premios, hay que estar al día. Es que en estos premios es que es difícil no ser fan de todos. Pues sí, sí. A ver, es que sí. Están desde los más veteranos increíbles, ¿no? Porque estaba el año pasado Iñaki Gabilondo, que lo echamos de menos en esta ocasión, pero tenemos a Francino, tenemos a Jordi Basté, tenemos a Andreu Buenafuente. O sea, tendremos a grandes veteranos y tenemos un montón de talento joven que está irrumpiendo con una fuerza tremenda, y que yo creo que eso es una promesa de futuro, y más en tiempos inciertos, complicados como los que nos está tocando vivir. Yo creo que en este contexto la cultura, en el sentido amplio de la palabra, tiene una función muy especial para dar luz, para dar esperanza y para poner en valor los valores de convivencia en la diversidad más positivos. Así que viva los premios Ondas y viva la cultura. Y a celebrar, ¡viva! Nos decía Buenafuente que sirven de entrenamiento para las fiestas de Navidad, así que a entrenar. Sí. Entrenaremos. Muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias, Ana. Pepa, pues aquí la primera tanda de invitados premiados. Os devolvemos la conexión. La conexión. Siempre has querido decir eso. Siempre has querido decir eso. Es que me conoces muy bien. No, que vamos a cazar. Vamos a cazar. Que tú sabes que aquí hay que cazar un poco a los invitados, ¿vale? Venga, pues aprovecho porque, bueno, me ha parecido curioso. La verdad es que Barcelona es un elemento muy importante en los premios Onda Rosa, y la alcaldesa Ada Colau pues lo ha ejemplificado muy bien, ¿no? Es la ciudad acogiendo a la fiesta de la radio. Sí, sí, y ella además vive los Ondas, os he de decir, intensamente, porque en alguna edición ha acabado bailando y pasándoselo muy bien. Es decir, no solo está aquí oficialmente porque hay que estar en el acto protocolario del liceo, o ha estado en la comida, que me ha hecho gracia en la comida, donde también está Ada Colau, y a su lado tenía a Andreu Buenafuente, como ahora que han coincidido. ¿Y sabes quién casó a Andreu Buenafuente y Silvia Abril? No me digas. Ada Colau, pero bueno, Ada Colau. Estas coincidencias maravillosas. Hay una cosa con los políticos catalanes, les gusta bailar, porque hay seta también. O sea, aquí y la cultura, que me ha encantado ese final de Ada Colau, de viva la radio, viva la cultura. Pues sí, aquí hay una representación, habrá una representación muy amplia esta noche en el liceo. Claro, porque bueno, hablábamos de periodismo, de la importancia de estos premios para reconocer el trabajo de los compañeros, pero desde un tiempo los Ondas también premian la música. Escuchábamos a Dani Fernández, también premian las series de televisión. Hubo un tiempo que había premios de cine. Sí. Y es esa importancia de que sí, que hay un periodismo cultural, que hay también unos elementos culturales de la sociedad española que merecen ser reconocidos y que tienen cierta unión también con la radio, que es el medio por excelencia de estos premios, ¿no? Sí, sí. Y que ¿sabes cómo empezaron? Los primeros premios fueron solo de guiones. El primer año que se dieron los Ondas, ¿sí?, se premiaban solo guiones. Después ya al año siguiente la radio, después se incorporó la televisión y después todo lo que ahora tú
acabas de comentar, series, actores, actrices, y es verdad que es muy seriéfila también Ada Colau, ha mencionado Cardo, por ejemplo, sí, es una de las series de las que hablaremos. Es una de las series producida por los Javis, con Ana Rujas y Claudia Costafreda, y la verdad es que se han hecho un montón de fotos en el Albéniz con todos ellos, también estaban los de La que se avecina, los autores, nominada, bueno, ganadora del premio a Mejor Comedia. Y volviendo al periodismo y a la guerra de Ucrania, decíamos que iba a ser una gala muy marcada por esto. Ha cambiado el tablero geopolítico, ha cambiado también nuestras dinámicas sociales, y claro, el periodismo ha demostrado, la radio ha vuelto a demostrar que es el medio por excelencia, o uno de los medios por excelencia, a pesar de las redes sociales, a pesar de la potencia de la imagen, para seguir contando conflictos como este, ¿no? Y contarlos muy bien, y por eso habrá premios en radio, en televisión y también en el apartado internacional. Y sí, cada año realmente viene marcado por algún acontecimiento, por algún trágico acontecimiento. Yo recuerdo el año pasado que fue La Palma, fue la erupción del volcán de La Palma, y también fue reconocido en los Ondas. Bueno, este año toca a Ucrania. ¿Qué tocará el próximo año? Espero que otra cosa que no sea tan triste como es esta guerra que sigue y sigue. Y realmente será un placer aplaudir a los que muy merecidamente van a recoger su Ondas dentro de unos minutos. Entre ellos, pues el equipo de Radio Nacional de España, sí, con Fran Sevilla, un veterano corresponsal en varios países, ahora corresponsal de guerra en Ucrania. Y la verdad es que también lo que ha puesto de manifiesto la guerra y lo que reivindican estos premios Ondas es la veteranía, sí, de los periodistas, que eso es una cosa muy bonita, sí, en este momento en el que todos nos sumamos y todos alabamos la juventud, ¿no?, como uno de los elementos clave, pero esa veteranía que ha puesto orden en la retransmisión y en la cobertura de los conflictos internacionales. Él lleva 4 décadas, nada, se lo ha pateado todo, ha cubierto muchos otros conflictos, y bueno, como en todo, tiene que haber gente mayor, experimentada, y tiene que haber, desde luego, gente joven, que también la hay y que lo hace muy bien, tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo, también está el equipo del Servicio Informativos de Radio Televisión Española y la Televisión Suiza, que completarán ese bloque de premios, ¿no?, relacionados con las coberturas de Ucrania, como decíamos. Hemos repasado las series, hemos repasado las actuaciones musicales. Mira, sí, porque ha salido la palabra luz en el discurso, bueno, en el comentario que hacía ahora la alcaldesa, y Luz va a ser una de las estrellas de la noche, que no solo va a recoger un premio, sino que va a actuar. Luz, que ha estado en Barcelona, bueno, sigue en Barcelona porque ha estado mezclando el disco, el próximo disco, y que tenemos muchas ganas de escucharla y de verla siempre. Estaba esta mañana también en el Albéniz y era gracioso porque, claro, Luz Casal, que es una voz inconfundible, ¿no?, de la música en España, pero tiene una peculiaridad en su carrera, y es que ha hecho muchísimas muchísimas colaboraciones con artistas, sí, que a priori no nos imaginábamos. ¿Quién se iba, sí, a imaginar que Rosendo y Luz Casal acabarían, sí, sí, funcionando, sí, también? Y de maravilla. Maravilla. Le decía a nuestra compañera Elisa Muñoz, sí, iba a hacer una colaboración con Rosalía. Pues las dos son perfectamente capaces, porque Rosalía es capaz también de cualquier cosa, como ha demostrado en este último disco, que es tan rico y variado musicalmente, y porque además viene de cantar flamenco, y porque además te diré que en la presentación tú tienes un libro, pero yo también tengo uno. Ya sé que no hemos venido a hablar de mi libro, bueno, pero es que en la presentación de ese libro vino Rosalía al estudio Toreschi de Radio Barcelona a cantar. No la Rosalía que ahora conocéis, pero una Rosalía que cantó Palabras para Julia. Fíjate si es amplio su registro. ¡Qué maravilla! Sí. Yo soy muy motomami, muy de Rosalía. Es que es fantástica. Pero también soy muy de recuperar las actuaciones musicales de los Ondas, porque es que con compañeras de la radio recordábamos aquellos años, qué actuaciones habían venido. Sí. Y María Manjabacas, que es, ajá, nuestra compañera de sociedad, decía, bueno, yo recuerdo emocionada a Phil Collins, pero sí, es, sí, que uno de los mejores recuerdos es las Spice Girls. Así, bueno, que le dije, bueno, estabas con las, sí, Spice, sí, Girls. Sí. Bueno, no con ellas, estaba, quiero decir, que lo viví. La sexta Spice Girl. Estaban Spice Girls y estaban Big Street Boys. Estaban los dos, que eran un fenómeno en aquel momento. Además, estaban en el exterior. Entonces, aquel año estábamos en el Palau, en el Museo Nacional d'Art de Cataluña, en la Sala Oval. Y estaban los fans de un grupo y otro, a ver quién gritaba más. Fue bastante espectacular. Pues a María Manjabacas, que tenía como una memoria privilegiada de las actuaciones musicales, le hemos pedido que repase cuáles han sido, uh-huh, los mejores momentos musicales de la historia de los Ondas. Los Ondas de la Música celebran este año su 20 cumpleaños, una andadura que iniciaron premiando un tema mítico de Antonio Vega. ¿Dónde nos llevó la imaginación?
donde con los ojos cerrados. Después se premiaría a Gloria Estefan, a Miguel Bosé, a Alejandro Sanz, Ketama o Queen, y era habitual que algunos premiados vinieran a España a recoger premio y a actuar, actuaciones míticas como la de Phil Collins o de Kors. Pero no todo fueron aplausos. La historia de los Ondas también anota algún abucheo a las Spice Girls, con momento tenso que lidiaron como pudieron los conductores de la gala, Iñaki Gabilondo y Gemma Nierga. Me dicen que no van a salir hasta que, exactamente, hasta que los fotógrafos no se vayan de la sala. Sobre el escenario, las cinco chicas del grupo británico, a las que siguieron otra banda que hacía furor entre los más jóvenes, los cinco chicos americanos, los Backstreet Boys, que con tema pegadizo y una coreografía muy estudiada, se llevaron el aplauso del público. Los Ondas también han tenido momentos especiales cuando en 2017 se premió la trayectoria de Jarabe de Palo con un Pau Donés emocionado que se acordaba de cuando recibió otro caballito. Recuerdo hace 20 años precisamente estar en un premio Ondas como el de hoy, en donde me entregaron un caballito, Gemma Nierga y Iñaki Gabilondo, que me hizo una ilusión del copón, la misma que tengo hoy por... Gala que se coronó en lo que sería una de sus últimas actuaciones sobre un escenario. En mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brinde el primer día. Serrat también hizo doblete en los Ondas. No hago otra cosa que pensar en ti. Nada trascendente que haya pasado se ha quedado sin ese caballo alado que premia canciones, trayectorias, fenómenos relevantes con mensajes a veces osados que calan y que se llevan el aplauso del jurado y del público de los Ondas más jóvenes que desde hace 20 años premian también lo mejor de la música. Ante la gilipollez humana solo me queda cantar, cantar y después volver a cantar. Así que voy. Si estos idiotas supieran. Pues ese es el repaso, Rosa, de las actuaciones musicales. Qué fuerte lo de las Spice Girls. Sí, 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 sí. Dejaron noqueado a Iñaki Gabilondo. Pero qué carácter, ¿eh? Bueno, esta guerra que tienen con los fotógrafos, que ha sido también reciente, que no quieren que los fotógrafos les hagan fotos durante las actuaciones en algunos conciertos, que también se plantaron de nuevo los fotógrafos por este hecho. Pues sí, sí, y claro, muchísimos. Es que cada año hay 3-4 actuaciones musicales inolvidables. Yo recuerdo a Sting, por ejemplo, que fue impresionante. Recuerdo a Polanka, muchísima gente, muchísimos artistas. Las estrellas del momento pasan por los Ondas. Exactamente, y esta noche tenemos a tres de ellas, Dani Fernández, Manuel Carrasco y Luz Casal. Además de estilos diferentes, para públicos diferentes, y que han hecho pues cosas distintas en este año, han ido destacando. Veremos esas actuaciones musicales a lo largo de la gala, que yo creo que van a ser tres de los momentos también bonitos, ¿no?, de la ceremonia. Sí, sí, porque son además artistas que tienen muchísimos seguidores, lo hemos comentado a lo largo del día. Manuel Carrasco está arrasando, ha puesto entradas a la venta de nuevo para su nueva gira y las vendió en 30 minutos y tuvo que añadir una fecha más, llena estadios. Y bueno, qué decir de Luz, que además tiene incluso su propio festival y que se mantiene ahí en lo más alto después de tantos y tantos años. Yo, mira, el otro día vi una actuación, una canción suya, antes que hablábamos de versiones, el Te dejé marchar, cantado por Ana Belén y por Agoney. Y fue maravilloso, en el Dúos Increíbles, que yo desde aquí propongo que le den un Ondas el año que viene. Venga, pues me quedo con la propuesta y nos vamos a la alfombra roja, José Manuel Romero, Elisa Muñoz, porque están con el hombre de la noche. Pedimos. El hombre que mejor abraza. Pedimos paso porque estamos con el hombre que mejor abraza, el que el protagonista de la alfombra roja, su pesar, y uno de los mejores periodistas y que más queremos en esta casa. Sin duda. Ay, pero no lo oigo. Claro, la tengo yo en el pinganillo. Pepa, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Carlos Francino. Está muy bien. ¿Estás muy bien? ¿Tú cómo estás? Qué bien nos comunicamos. Bien, estoy muy emocionado. Este mediodía lo estaba cuando hemos hablado y muy contento, y ahora lo estoy un poquito más. No es que esté exactamente nervioso, pero, joder, voy digiriendo todo esto que ha pasado desde que anunciaron hace un montón de semanas que me daban el premio. Y llegar al día de hoy así, y joder, y tanto cariño y tanta gente y tal, estoy un poco raro.
Estoy muchos, un poquito raro, pero estoy contento. Claro, muchos recuerdos un día como hoy, imagino, sí, ¿no? Toda sí, la trayectoria, que por eso es el sí, premio también. Sí, porque además, hablando con muchos compañeros que te hacen entrevistas y tal, me acuerdo efectivamente de cosas de la radio, de la SER, pero joder, de cuando estaba en la tele, de cuando estaba en Radio Reus, de las putadas que le hacía Andreu a un compañero de informativos. Me han venido un montón de cosas a la cabeza, ¿no? De los primeros trabajos que hice, de las meteduras de pata. Joder, ese 40 y pico de años amparo mucho. Es mucho tiempo. Está muy emocionado, está intenso Francino. Y sí, tenemos a una de las presentadoras para que rebaje la tensión, que es Jun Barrera. No, porque tengo mucha envidia, quiero que se me pegue algo. Yo quiero también un premio a mi trayectoria. Todavía no sé qué trayectoria llevo realmente en la vida, pero... Es trayectoria y mejor labor profesional, ¿eh? Pues ahí ya no te gano, Francino. No es trayectoria y puerta semiabierta para que te vayas. No. No. Pues voy a dejar votando, espérate que están jugando ahora. Y depende mucho de cómo lo hagas hoy, ¿eh? Depende mucho, a ver, hoy tienes todas las miradas puestas. ¿Tú qué le estás metiendo presión para que tropiece o algo? Así que... Yo me lo voy a hacer de puta. Pues por eso me colan la entrevista, porque queda un cuarto de hora, me tengo que ir a presentar y quería felicitarle in person. ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar? Un par de minutos, ¿no? Un par de minutitos, ¿no? Un par de minutos español, ¿no? En Mallorca, que sabes que en Mallorca un par de minutos pueden ser 4 o 5. Bueno, a lo mejor él un poco más, ¿no? Un par de minutos clavado, porque te apitufan la voz. Ah, ¿te apitufan la voz? Ah, te lo voy a contar. Ah, qué bien, es chulo. Pero yo puedo, si me sobornas bien con un buen jamón, puedo hablar con el realizador para que te lo ponga menos. Te soborno con un jamón o con lo que quieras. Estoy en un partido de tenis. Con el micro. Oye, ¿partido de fútbol, Carlas? Sí, bueno. ¿Cómo vamos a llevar esto? Con dignidad. Con dignidad. Ayer cambié el fútbol por el concierto de Serrat. Hoy cambio el fútbol por los Ondas. No está mal. No está mal. No está mal. No está nada mal. Estamos ahí. No está nada mal. Premio toda una vida, ¿eh? Bueno, os dejamos que se vaya. Bueno, hasta luego, Jun. Gracias. Bueno, pues ya me voy. Yo creo que a ti te tienen que dejar más minutos, ¿eh? De todas formas. Decías... No, pero dar la brasa tampoco, ¿eh? No, tampoco. No, pero un par de ideas. Un par de ideas, alguna profesional y otra personal. Simplemente... colocarlas para compartir con la gente, yo creo que está bien. Has nombrado a Andreu sí. Buenafuente. Os hace a los dos mucha ilusión, mucha, me imagino. Mucha, y coincidir además. Bueno, Andreu un poco ya, desde hoy es el CID campeador, porque gana con programas después de muertos. Está muy bien. No, hombre, con Andreu, fíjate la de cosas que hemos compartido, los inicios en la radio de los dos, yo un poquito antes y luego un poquito después. Proyectos que hemos estudiado para poner en marcha y que luego nunca hemos ejecutado, y nos queremos mucho, somos muy amigos y estamos muy contentos hoy, de verdad. Ahí quería yo llegar, porque le hemos preguntado a Andreu si tiene ganas de hacer algo contigo pronto y nos ha dicho un rotundo sí, tenemos que hablar, tal. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, él está haciendo series ahora, se ha pasado a la ficción. Yo en la ficción ya tengo a alguien en la familia que se dedica a eso, o sea, yo ahí no voy a meterme, pero Andreu y yo hemos estado más de una vez pergeñando proyectos de radio y de televisión, incluso ligeramente avanzados, que al final no se han concretado. Pero espero que no terminemos nuestras carreras profesionales sin poder hacer algo juntos algún día. De verdad, porque me encantaría, porque somos diferentes, pero tenemos cosas en común. Y creo que nuestra mirada de la vida, compartida con unos códigos determinados, yo creo que puede ser interesante o entretenida para la gente. A lo mejor algún día hacemos algo. Pues queda dicho y bueno, disfruta de la noche. Nosotros vamos a disfrutar contigo mucho y muchas nos vamos gracias, a emocionar. Nos alegramos y mucho. Que lo pases bien y luego celebramos. Venga, está hecho. Pepa, pues aquí que hemos, o sea, nunca pensé que íbamos a negociar los tiempos de los discursos yo en sí. mitad de la alfombra roja. Sí, sí. Tampoco pensé que iba a sufrir un sándwich entre Jun Barrera y Francino. Pero que se ha visto muy bien, sí, yo un poco peor, pero bien. Y nada, vamos a seguir buscando invitados porque ahora todo el mundo parece que quiere ser puntual en esta edición tan especial de Los Ondas, que se está vaciando ya lo que es el hall de entrada y está todo el mundo intentando acceder al teatro y tomar sus asientos. Vale, pues volvemos a conectar con vosotros en breve, pero sí me gustaría, porque claro, mencionaban esa unión Carlas Francino y Andreu Buenafuente, y es verdad que hay mucha cantera de la SER, de Radio Barcelona, de Radio Reus, sí. Está Jordi Hurtado también, hay mucha... Pero Jordi Hurtado es de Barcelona. Jordi Hurtado es de Barcelona, sí, es que tenemos, tenemos de todo, tenemos Reus, tenemos Girona, lo tocamos todo aquí en Cataluña, sí, sí. Pero es verdad que además coincidieron en una época que había mucho talento que venía a Barcelona desde Reus y los dos son estupendos. Y mira, ya hemos descubierto una de las cosas de la gala, una de las cosas que pasarán, que si alguien se alarga más de lo debido o más de lo que consideren adecuado los presentadores, pues les va a aflautar
cantar la voz, pero evidentemente ese par de ideas que ha dicho Francino, yo estoy deseando oírlas ya. Sí, esto va a ser como los Goya, y hablando de los Goya, vamos a la alfombra roja, porque esto sí que parece la alfombra roja de los Goya o de los Feroz, porque ahí están de negro con escotazo los Javis. Sí, están los Javis aquí. Están de negro, con look total, como yo soy, y diciéndome todo el rato si estamos en directo, pues claro. A mí me gusta un directo para que no se me pueda editar, para que no se me pueda sacar un titular fuera de contexto. Me gusta un directo. ¿Os ha pasado alguna vez? No, se parece. No. ¿Sabes lo que le pasa? No, no os ha pasado. No, 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 nunca, yo, nunca. La verdad es que en una carrera intachable. Se parece a Sonsoles Onega, por eso le gusta tanto el directo. Es verdad. ¿Tú te das cuenta que soy Sonsoles Onega igual? ¿Tú? O sea, sí, mira, tú imagínate que yo ahora mismo estoy, o sea, te digo, y ahora son soles y aparezco yo. Bueno, hoy a las 7 empezamos un nuevo programa. Tamara, Mar Flores, hablaremos de la monarquía, hablaremos con... Bueno, bueno, un momento, un momento, porque acabamos de estar hablando de los tiempos durante la gala y creo que van a coger un micrófono y no lo van a soltar. No, no, hoy no hablamos nosotros, hoy no hablamos nosotros. Hoy hablan las creadoras de la serie, que es quien tiene que hablar y quien tiene que hablar. Exacto, hoy la voz la tienen ellas, Ana Rujas y Claudia Costa Freda, que son las creadoras de Ricardo. Nosotros venimos en calidad de productores de esta serie y de privilegiados de poder haber trabajado con ellas. Bueno, esta vez, bueno, vosotros también sois unos abonados de los Ondas, que no es la primera vez que pasáis por esta alfombra roja. Bueno, es que recogimos el Ondas de Física o Química también, yo. Ya tres veces. Aquí. Por historias. Los famosos Ondas de Jorge Javier. De Jorge Javier Vázquez, ahí estaba taca, yo. Taca, taca, taca. Esos Ondas también lo ganamos nosotros con Física o Química y yo subí al escenario y todo a recoger. Y luego hemos venido... Hay un incendio constante. Hay mucho jaleo. Pero también yo también allí. En el 2018, Paquita Salas. Claro, a eso iba. Precioso, que subimos con todo el elenco de Paquita, con Enrique Laviñe. Y Paquita luego Veneno, Salas, y comedia. Veneno lo ganaron Isabel, Yedetti y Daniela. Eso es. El año pasado, ¿no? O el 2021. El año pasado. Estamos en 2022. 2021 y los recogieron. No, en 2020 y los recogieron en el 21. Exacto. La cuestión, juntaos con los Javis, que habrá éxito siempre. De os momento. Dejamos. Bueno, que vaya muy bien. Disfrutad. Me gusta disfrutar del directo. Luego nos vemos. Disfruta no. De este directo maravilloso. Venga. Que eso es. Pepa os tiene fichados, dice. Pepa, un besito muy grande, ¿eh? Otro para vosotros. Chao. Menudo peligro, José Manuel ¿Qué Romero. Peligro tiene? Y tenemos ya por aquí, para ir casi cerrando la alfombra roja. Sí, claro, vamos a ir cerrando porque tenemos... Esta voz, ¿tiene Pepa, te suena? ¿No? Tiene que empezar. Tiene que empezar. Hola, Pepa, no te escucho. Que sepáis que las he buscado. No he podido subir, he subido a la cuarta planta y no lo he conseguido. Te perdonamos. Es que están eso es una en jefa. Un sitio escondidísimo. Sí, están en un sitio perdido. Está la platea llena, la gente emocionada, muy un ambientazo de ganas de disfrutar y de estar juntos y de celebrar la radio, lo que somos yo y lo que nos gusta. Disfrutando también como anfitriona de recibir a la gente y de celebrar. Eso es. Estoy muy contenta de volver al Liceu, que ha habido algunos años en los que no hemos podido, ya sabéis todos los problemas que hemos tenido, que hemos padecido, y ahora es el momento de disfrutar y de estar. Y bueno, todos los compañeros. ¿No? Claro, va a haber emoción esta noche, porque además, de hecho, Francino ya está bastante emocionado y, bueno, muchos más invitados y premiados. Pero, bueno, una cosa importante también de los Ondas es que se va a poner en valor una vez más la importancia del análisis, de la información, sí. Se premia a los sí. corresponsales en Ucrania, se premia también memoria histórica con la desbanda, bueno, temas muy de actualidad. Sí, porque contar una guerra no es fácil, no es fácil para los periodistas, no es fácil para los medios sostener, es un esfuerzo colectivo tremendo. También para nosotros, para los que escuchamos, porque tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo. Si no le prestamos atención, esa nube, esa oscuridad, hace que no veamos la dureza de la vida. Y va a ser, yo creo, que uno de los momentazos de la gala. Es muy importante que esté Aymar también, dispuesto a contarnos lo que ocurre con Jun Barrera. Y bueno, va a ser una noche a disfrutar. Tengo que cortarla a la jefa, porque tenemos que volver con Pepa, meter el vídeo, que empieza la gala. Vamos contrarreloj. Ánimo, fuerza. Pásalo muy bien. Pues mira, qué mejor que esa despedida desde la alfombra roja, ¿no, ¿sí? Elisa? Sí, sí, de la sí, jefa, con la jefa, de la claro. jefa, para otra vez devolver la conexión y subimos a buscaros. Te tengo que cortar a la jefa, me ha parecido enorme. La has cortado tú, no yo, José Manuel Romero, Elisa Muñoz. Ahora seguimos hablando. Gracias, que viváis buena gala. A vosotras. Rosa, la verdad es que un broche final, ¿no? Con el cierre de la directora de la SER. Perfecto. En esta alfombra roja por la que ha pasado un poquito lo más variado de estos premios. Hemos tenido de todo, a los Javis.